niños y niñas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Salle Kids. Esta semana ha sido increíble, nos hemos divertido, hemos compartido, pero sobre todo hemos aprendido mucho más sobre Jesús. ¿Están preparados para el día de hoy? Claro que sí, pero falta una amiga muy especial. ¿Ustedes han visto a Lili? ¿Dónde estará Lili? ¡Aquí estoy! ¡Súper emocionada de empezar una nueva aventura más de La Salle Kids con nuestros amigos lasallistas! Y dime, hermano Andrés, ¿hoy qué aprenderemos? Hay que prepararnos porque hoy vamos a medir nuestro nivel de fe. Vamos a ver qué tanto creemos en Dios, qué tanto ha crecido nuestra fe desde que Jesús, desde que Dios ha puesto nuestra semillita en el corazón. Así que prepárate, porque vamos a vivir una experiencia increíble. ¿Están preparados? ¡Claro que sí! Empecemos por escuchar una buena canción. Una comunidad que unida siempre sale adelante, aún en los peores tiempos que podamos pasar. Somos fraternidad, servicio y fe como estandarte, el carisma lasallista nuestro ideal. Sin importar la incertidumbre, la inseguridad, estoy confiado que te espera un mañana sin igual. Tú eres parte del milagro que pasará en nuestras vidas. Tú eres parte de la misión, la pasión y el futuro de esta generación. Tú eres parte del milagro que pasará en nuestras vidas. Es parte de la visión, la pasión y el futuro de esta generación. Canta con el corazón, todo va a salir muy bien si lo haces con pasión. Eres parte del milagro, ven y canta hoy. Es parte del milagro que pasará en nuestras vidas. Eres parte de la misión, la pasión y el futuro de esta generación. Eres parte del milagro que pasará en nuestras vidas. Eres parte de la misión, la pasión y el futuro de esta generación. Esta semana hemos experimentado algo hermoso. Hemos hecho oración uniéndonos a las voces y a los sentimientos de niños y niñas,
de Colombia y de México. Pongámonos en la presencia de Dios y oremos junto a ellos. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoraremos su santo nombre. Hoy nos reunimos para orar por nuestro país y también para unir nuestros corazones en paz, esperanza y amor. También estamos aquí porque en los colegios de Las Salles seremos los mejores juntos. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! Gracias te damos, Señor, por todas estas intenciones que hay en el corazón de estos niños y niñas. Permítenos que a través de ellas nos acerquemos mucho. Pues elevemos nuestras manos y digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y bien, vamos también a decir el Viva Jesús como te lo he estado enseñando. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. ¡Eso, muy bien! Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 33. Y veamos la siguiente historia y veamos de qué se trata. Es una planta con pajaritos. ¡Mira los pájaros! ¡Cobijados! ¡Qué planta es, Frejo! Es un árbol de mostaza, Leopoldo. Es muy, muy bonito. ¡Muy bonito! Un sembrador al campo viene y siembra solamente una semilla. Qué semilla tan pequeña, qué sencilla, y qué grande es el arbusto que contiene. De todas las semillas que se plantan, quizás no haya ninguna más pequeña. Mas una gran misión adentro lleva: ser una planta grande, enorme, la más alta. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía. Mas cuando las conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Sin miedo a comenzar por lo pequeño. Sin miedo.
miedo a comenzar por lo pequeño, sin miedo a comenzar por lo pequeño. Tan grande crece el árbol que hace ramas, las hojas crecen verdes a racimos. Las aves muy contentas hacen nidos y el árbol les cobija, pues les ama. No nos pase que al vernos tan indignos, tan pequeños y llenos de defectos, ahoguemos ramas que llevamos dentro y pierde el mundo el árbol que hubiéramos sido. Dios puso en tu interior muy grandes sueños, quizás no te des cuenta todavía, mas cuando los conozcas, qué alegría, sabrás poner feliz todo tu empeño. Sin miedo a comenzar por lo pequeño, 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 sin miedo a comenzar por lo pequeño. El mensaje del día de hoy también es muy emocionante porque podrás enseñárselo a las personas que más quieres. Desde que nacemos, Dios nos ha regalado algo muy especial, como lo es la fe. Dios la ha puesto como una semillita, ¿sí? Como la semillita de la historia que nos ha contado. Y la ha puesto en nuestro corazón. Y así como una semillita va creciendo día a día, en nuestro corazón la fe también va creciendo día a día. Y va creciendo con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero al fin y al cabo siempre va creciendo. Ahora, nuestra tarea está en siempre descubrir a Dios en ese crecimiento de nuestra vida. Así que te invito a que te animes a seguir sintiendo a Dios en tu corazón, a que tu fe crezca cada día más, así como un árbol frondoso, como el árbol grande que nos narra el Evangelio de hoy, y descubrir que en tu corazón, en tu fe, podrás alimentar y también acoger a muchos niños, niñas, familiares, a tus amigos, y a medida que vas creciendo, descubrir que tu fe también va creciendo, para que la puedas compartir con los demás. Y es el momento de la trivia. Así que alisten sus celulares para comenzar a subir las historias. Etiqueta tu distrito y etiquetan a sus colegios. Recuerda, @lasallistas y @lasalleantmx. Recuerda que vamos a estar subiendo las historias. Pongan mucha atención para la trivia. Jesús compara el grano de la semilla de mostaza con nuestra vida, el reino de los cielos, nuestra fe. ¿Qué tal? Y entonces seguimos en nuestro programa en Celebremos Creando. Claro que sí, esta semana hemos bailado, hemos jugado, hemos aprendido, pero nos falta algo muy importante. Nos falta cantar. ¿Estás preparada, Lili? ¿En serio? Pero pues si cantar me encanta. Ay, ya dinos que vamos a cantar con nuestros amigos lasallistas. Pues prepárate porque vamos a jugar karaoke. Y es muy fácil. Consiste en seguir la letra de la canción que va a aparecer en pantalla. Y como ya somos unos expertos con la historia del granito de mostaza, esta canción les va a encantar. Entonces, prepárense, porque va a salir en pantalla toda la canción y a medida que se van coloreando las letras, tú vas a cantar. No olvides invitar a tus amigos, a tus familiares, a todos los que estén allí contigo en casa. Y cantemos juntos el granito de mostaza. Siempre nuestra fe va creciendo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse.
montañas se moverán. Se moverán y las montañas se moverán. Se moverán. Me he divertido un montón, hermano. Y ya quiero enseñarle esta canción a todos mis amigos y a mi familia. Pero antes de irles a enseñar la canción, vamos con nuestra oración. Entonces, unamos nuestras manos, cierra tus ojitos y que lo que voy a decir llegue a tu corazón. Señor Jesús, ayúdanos a acrecentar nuestra fe, pero especialmente a compartirla con los demás, con nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares. En verdad, queremos ser capaces de hacer grandes obras desde nuestra sencillez y alegría de niños y niñas. Amén. Gracias a todos por acompañarnos, estuvo padrísimo. Y recuerda subir un estado donde estés cantando la canción para así recordar el Día del Amor Fraterno. Yo lo voy a subir, ¿eh? Así que vamos a dejarlos con un avance de la próxima cápsula. Pues aquí la Chef Lili de México les va a enseñar a hacer unas deliciosas enchiladitas. ¿Verdad que sabe tan delicioso que estos son los taquitos enchilados? ¡Qué ricas enchiladas las que nos has presentado, Lili! ¡Delicioso! Pero también te voy a presentar un plato muy colombiano. Las arepas de Colombia no se cambian por nada. Hay arepas en muchos lugares de nuestro país. Hay arepas boyacenses, hay arepas ocañeras, hay arepas paisas, hay arepas tela, hay arepa blanca, hay arepas rellenas, hay arepas, muchas arepas. Y tú vas a probar hoy una. Y quedó nuestra arepa. Nuestra arepa está muy rica, muy deliciosa.